La UNIFE es una de las más importantes instituciones de educación del país. Lleva 59 años manteniendo su excelencia académica y educación integral, orientada al desarrollo de la mujer, como una universidad privada, femenina y católica. La UNIFE cuenta con el respaldo académico de 7 facultades, 12 escuelas profesionales, la escuela de posgrado, segundas especialidades, centro de idiomas, centro pre-UNIFE y otros. En los últimos años se oferta la escuela de posgrado y otros estudios de educación continua a varones. También se ofrece el servicio Centro de Aplicación de Educación Integrada Mari Carmen, el cual forma niños en edad preescolar como parte de las acciones promovidas por la Facultad de Ciencias de la Educación. Todos sus servicios académicos respaldan un claro modelo educativo que le da prioridad a la educación integral y que no pierde de vista la responsabilidad con nuestra sociedad. Por ello, cobran importancia las acciones realizadas por el Centro de Proyección Social, Pastoral Universitaria y el Instituto de Familia, entre muchas otras áreas. La UNIFE preserva espacios de discusión donde se respetan las diferentes posturas y opiniones, conducidos por docentes profesionales del más alto nivel, quienes fomentan el desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser humano, promoviendo la creatividad, la voluntad, el carácter, la salud y el equilibrio integral de nuestras estudiantes, y desprende como eje transversal en el proceso formativo la investigación, la proyección social y la formación de valores. Desde el Vicerrectorado de Investigación, nuestro calificado cuerpo docente compuesto por investigadores titulados conforman un eficiente y comprometido equipo que promueve políticas de respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor a través de comités de ética de la investigación y cautelando las líneas de investigación institucional y formativa de cada facultad. UNIFE Internacional, a través del SECRI, Comisión Ejecutiva de Cooperación y Relaciones Internacionales, cuenta con importantes convenios que aportan a sus estudiantes, intercambio académico-cultural y cooperación internacional mediante la adhesión a redes académicas, orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías entre instituciones, desarrollo de la investigación y producción científica y proyectos de impacto social, económico y biotecnológico. Afianzados como una universidad católica en nuestra sociedad, continuamos formando profesionales competitivos que influyen positivamente en el desarrollo de nuestro país, manteniendo la experiencia académica, modernizándonos y a la vanguardia de la educación superior a nivel local. UNIFE somos todos, autoridades, docentes, personal administrativo, un amable personal de mantenimiento y seguridad y un alumnado dinámico y creativo, dispuesto a mantener un compromiso con su excelencia profesional y su desarrollo integral puesto al servicio de la comunidad. Una gran familia que cuenta con más de 18.000 egresados profesionales comprometidos con la sociedad y con el crecimiento de nuestro país.
Buenas tardes. Probando audio. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, respetable audiencia. Continuamos con la programación de nuestra jornada. Invito a la doctora Gladys Cunillo Chiguevara. Adelante, doctora. Gracias, doctora Eulalia Calvo Bustamante, presidenta del comité organizador de la presente jornada anual por el Día de la Mujer de la Facultad de Gestión Empresarial. Buenas tardes, estimado público asistente, estimados y estimadas catedráticas. Vamos a continuar con la segunda parte de la jornada anual por el Día de la Mujer 2022. Vamos a dar inicio entonces a la ponencia y a la presentación, en principio, de la magíster Flor de María Santiago Choque. La magíster Flor de María Santiago Choque es Master en Business Administration por la Universidad Autónoma del Perú. Ha estudiado el posgrado de la maestría en Administración. La magíster Flor de María Santiago es administradora y además es funcionaria del Ministerio de Educación. Entonces, daremos inicio a la ponencia de la magíster Flor de María Santiago. Bienvenida, magíster Flor de María Santiago. Adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias, doctora Gladys. Gracias, doctora Eulalia, por la presentación, por la bienvenida. Estoy muy gustosa de poder participar en este gran evento, Jadi 2022, y el saludo también va para todos los presentes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se logra visualizar mi pantalla, por favor, me confirma? Sí. Sí, sí se ve. Adelante, por favor. Gracias. Como bien ha dicho la presentadora, el día de hoy voy a tocar la ponencia sobre la mujer y la gestión de recursos humanos. Básicamente voy a empezar hablando sobre un poco sobre la historia. Anteriormente las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a estudiar. Hoy en día se ha apostado mucho por el capital humano, por el talento humano que muchas empresas tienen. A la mujer se le ha dotado de capacitaciones. La mujer hoy en día ya puede
estudiar, ya puede liderar inclusive una empresa. Justamente hemos visto por la historia que anteriormente el ciclo de vida de la mujer era básicamente hacer las tareas del hogar. Hemos visto que luego inclusive los padres decidían su vida sobre con quién se iban a casar, luego tener los hijos, atender la casa, ¿no? Básicamente eso vendría a ser la historia de la mujer anteriormente, ya que no podía estudiar, no tenía otros derechos. Y antiguamente, básicamente, en el tema de la mujer, en el tema académico, empresarial, estaba bien limitado, ¿no? Básicamente por las leyes, porque la mujer tenía mucho impedimento, inclusive por decidir. Y nos vamos a remontar a la época de 1955, cuando recién la primera mujer en el Perú pudo votar, no pudo obtener los derechos al voto. De igual manera, en 1875, María Trinidad, nacida en el Cusco, ella fue la primera mujer en estudiar en una universidad. Fue la primera. A raíz de ello ya la mujer podía decidir inclusive qué carrera estudiar, dónde estudiar, decidir tanto su vida laboral, estudiantil, ¿no? Hoy en día la mujer tiene diferentes funciones. Por ejemplo, la mujer es una mujer, vemos a las mujeres emprendedoras, a las mujeres que trabajan, que estudian, que dirigen una familia, mujeres que tienen su propio emprendimiento, ¿no? Realizan su propio emprendimiento. Es por ello que un poco nos hemos remontado a la época anterior. ¿Cómo era la vida de la mujer, ¿no? ¿Cómo era la vida de una mujer anteriormente en el tema también laboral, ¿no? En el tema laboral hemos visto que inclusive hace poco que los puestos gerenciales estaban solamente dirigidos, por ejemplo, para los hombres, ¿no? Se veía que un gerente solo podía ser del sexo masculino. Hoy en día las empresas de recursos humanos están lideradas por las mujeres, ¿no? El capital humano se ha ido reinsercionando en el tema laboral, en el tema estudiantil, ¿no? Básicamente porque la mujer tiene diferentes cualidades. Y para ello yo les quiero presentar aquí, a ver, un video. A ver, por favor, me confirman si se logra escuchar. Ok, ahora sí voy a presentar el video un poco sobre cómo la mujer en diferentes ámbitos ha ido liderando en el campo laboral y también en el campo empresarial, en el área de recursos humanos. Como la mujer, ¿no? Tanto lidera a una familia, es empresaria y hoy en día como el área de recursos humanos está liderando y está dotando de capacidades para que la mujer pueda, por ejemplo, tener aptitudes, capacidades para, de desarrollar un emprendimiento, de poder ella misma liderar, ¿no? Aspectos tanto empresariales como también tanto en el área familiar, en el área también de estudios. Saber, por favor, puedes... Las mujeres en la gestión empresarial.
Argumentos para un cambio. Según un estudio en LinkedIn, se ha visto que hay un gran porcentaje de mujeres en el área de recursos humanos, mujeres líderes direccionando la parte de recursos humanos. Las compañías buscan al capital humano también para el área de recursos humanos, que tengan cualidades que ayuden a gestionar mejor a la empresa. Y para ello estamos las mujeres, ¿no? Para aportar nuestro conocimiento, nuestro liderazgo, nuestra motivación y perseverancia. Tantas cualidades que nosotros tenemos para un cambio. Justamente como les mencionaba, hay un estudio sobre el tema de LinkedIn. Hoy en día las empresas buscan el tema de recursos humanos, ¿no? El tema empresarial como líderes a una mujer. Capacitación y entrenamiento para la mujer trabajadora, ¿no? Justamente en el área de recursos humanos lo que se busca es que la mujer pueda tener capacitaciones al capital humano, que es la base fundamental de la empresa. Por ejemplo, se brinda cursos de capacitación, de reinserción a la mujer, para que de esta manera pueda ella tener las cualidades de poder, por ejemplo, emprender su negocio. No solo a un nivel, por ejemplo, de estudios, ¿no? Por ejemplo, también se ha visto que, hemos visto que las personas de mantenimiento que están limpiando, ¿no? También se les brinda capacitación, asesoría, y esas personas también puedan ascender, reinsertarse en el mundo laboral, ¿no? No solo quedarse en un solo puesto, ¿no? Sino que puedan ellas ascender. Desde hace varias décadas se ha visto, ¿no? Vinculada al tema de la mujer y el tema también a veces de la discriminación, ¿no? Muchas veces en los puestos laborales se veía que la mujer no, básicamente no se le tomaba como para puestos altos. Hoy en día hay una igualdad, tanto la mujer como el hombre tienen, ¿no? Las capacidades para poder llegar a tomar puestos gerenciales. Acá tenemos otro pequeño video sobre... Justamente vemos un video sobre una subgerenta de Nestlé, ¿no? Que también ha llegado a un puesto alto justamente por sus capacitaciones, por todo el tema laboral, estudiantil, que ha tenido toda la preparación y que nosotras como mujeres sí podemos llegar a aspirar a nuestras metas, a nuestros objetivos. Solo basta con tener las ganas de poder superarse y llegar a donde nosotras querramos llegar. Y básicamente en el tema de la situación nacional, ya se ha visto mucho sobre la reinserción laboral, ¿no? Tanto para las mujeres amas de casa, ¿no? También para las mujeres que tienen un negocio, para las mujeres que laboran en alguna institución, ¿no? Todas las mujeres hoy en día tenemos las mismas oportunidades y de esto también se encarga el área de recursos humanos, de poder potenciar esas capacidades a llegar a niveles de superación. Tenemos aquí 6 excelentes razones para promover una mayor igualdad de género en las empresas. Por ejemplo, ¿no? El acceso a toda la reserva de talento, la igualdad de género, que es básicamente una inversión. Hoy en día las empresas tienen que tener tanto capital de sexo masculino como de sexo femenino en una empresa. Conocer las perspectivas del cliente, reducir los riesgos y costos, ser la mejor opción, ¿no? En la empresa. Básicamente las mujeres tenemos la fuerza para desarrollar, tenemos habilidades que nos van a permitir y destrezas poder reaccionar frente a una adversidad, ¿no? Y básicamente las empresas
apuestan hoy en día por el capital humano, ¿no? Por el capital humano, tanto del sexo femenino, que también está muy incursionada en el tema laboral. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de su agrado. Señorita, ¿qué mensaje le daría a las estudiantes de la carrera de administración justamente? El mensaje que yo les doy es: nosotras podemos llegar a cumplir todas nuestras metas y objetivos. Siempre van a haber obstáculos en nuestro camino que toda persona tenemos, pero la cuestión es poder ser perseverantes frente a la adversidad, y nosotras como mujeres, como líderes, como jefas de alguna familia, como emprendedoras, como futuras profesionales que son las estudiantes, pueden llegar a cumplir todos sus objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, si se lo proponen. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a agradecer la excelente presentación y exposición de la magíster Flor de María Santiago el día de hoy con el tema La mujer y gestión de recursos humanos. Gracias, magíster Flor de María Santiago, por la excelente exposición e ilustración acerca del tema de la gestión de recursos humanos en las organizaciones. Agradecemos entonces vuestra participación. Pasaremos a la siguiente presentación. Gracias. Tu audio, Nelita. Espera tu neta. No, te decía que faltan 15 minutos. Sí, espera. Ya está, Vanessa. Vanessa, buenas tardes. ¿Te gustaría empezar, Vanessa, antes de la programación hecha? Vanessa, buenas tardes. Disculpen, okay. cada dos minutos, entre cada presentación hay una espera de unos minutitos mientras está la pantalla de la jornada que nos da pase a la siguiente. Gracias. Ok, esperamos entonces. Alejandrina, ya puede empezar. Por favor, si le pueden apoyar a la opositora, no puede activar su audio. Ok, entonces ya la voy a presentar. Ahora sí. Bueno, continuando con las exposiciones, nuevamente tenemos una egresada distinguida, como es la MBA Vanessa Yataco Casas, quien nos va a tratar el tema La mujer como impulsora del enfoque ágil en las organizaciones empresariales. La ingeniera Yataco es egresada de
la carrera de Ingeniería de Sistemas de nuestra Casa de Estudios. Ella, así como sus compañeras que la han precedido, también tuvo una destacada carrera dentro de la universidad, ocupó el primer puesto en su promoción. Ha estudiado su maestría en Centrum de la Católica y también se ha especializado en cursos técnicos propios de la carrera en lugares, digamos, de mayor prestigio, ¿no? Como es la Universidad del Pacífico, como son las empresas que representan a las casas tecnológicas. Entre ellas tenemos a Crejana y también ella, ya pese a su juventud, tiene 23 años de ejercicio profesional y ha trabajado en nuestro país en los sectores como la banca, seguros, pensiones. Entre las empresas conocidas está Prima, AFP, Pacífico Seguro, Everis, que es una consultora española, el Banco de Crédito y la Positiva Seguros. Bueno, he tratado de resumir su currícula, que es bastante vasta. Adelante, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok, voy a pasar a compartir mi pantalla. Me indican, por favor, también si pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí? Ok. Todo bien. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes con todos los presentes. Muy agradecida por la invitación, ¿no? La ingeniera Nelly Huarcalla, a quien le tengo mucho cariño, me contactó. Y la verdad es de que no había manera que le diga no a mi casa de estudios, a mi alma mater, a la institución que me formó y por la cual ahora soy lo que soy, ¿no? Como profesional. El tema que he venido a compartirles el día de hoy se titula La mujer como impulsora del enfoque ágil en las empresas. Hoy en día deben haber escuchado mucho acerca de lo que es la transformación ágil, o a secas la transformación, o lo que es la agilidad empresarial, ¿no? Y de hecho ha cobrado más importancia a raíz pues de la pandemia, que ha hecho que nos convirtamos o que nos reinventamos, no solamente como empresas, sino también como personas. Realmente nos está retando, nos sigue retando, y con ello pues la agilidad como que ha calzado de forma precisa. Entonces yo vengo a compartirles no solamente mi experiencia como mujer liderando. Yo soy actualmente Agile Coach en Prima FP, que es una de las empresas del Grupo Crédito, sino también vengo a compartirles cómo en Prima FP estamos implementando esta agilidad empresarial y todos los beneficios que hoy en día nos viene generando. ¿Okay? Bueno, yo creo que no corre. Ahora sí. Bueno, acá podemos visualizar la agenda de mi presentación. Bueno, ya la ingeniera habló sobre mí, así que rápidamente voy a pasar esa diapositiva. Les quiero comentar acerca de la institución en la que laboro, que es Prima FP. Ya cuento con 8 años laborando en esa empresa. Les voy a comentar sobre experiencias que yo considero de mujeres muy destacadas que vienen impulsando la agilidad empresarial en sus organizaciones. Les voy a dar un poco de contexto acerca de lo que es la transformación digital, por qué las empresas optan por transformarse. Sabemos que hoy pues ya no es una decisión, ya prácticamente nos vemos forzadas a hacerlo si es que queremos sobrevivir. ¿Cómo es que vivimos esa transformación en Prima FP? La agilidad como habilitador de la transformación. ¿Cómo se vive la agilidad en Prima? Y finalmente les voy a hablar sobre lo que es la agilidad empresarial. Por favor, ingeniera Huarcalla, usted me ayuda con el tiempo. Si por ahí me estoy excediendo, quizás me ayuda. Entonces, a ver, voy a proseguir. Ok, entonces ya en forma resumida, ¿no? Les comentaba yo que yo soy allá el coach en Prima FP. Es uno de los roles que vienen, digamos, como parte, ¿no? De estos grupos, de este nuevo grupo de roles que se están incorporando dentro del mercado laboral y que forman parte de toda, pues, todos estos enfoques ágiles, ¿no? Que se vienen implementando hoy en día. Bueno, yo soy MBA de Centrum y cuento con certificaciones como PMP, Project Manager, también como Scrum Master, como Product Owner, que son los roles que se escuchan mucho en agilidad, ¿no? Y bueno, y actualmente en Prima ya tengo como función guiar, acompañar a la organización en todo este proceso de transformación. Y no quería dejar de lado el compartir una frase muy con la cual me identifico mucho y siempre digo pues que es mi favorita,
que es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Entonces, con ello lo que yo siempre busco o en todo caso tengo siempre presente en mi vida en general es la mejora continua. Ok, acerca de Prime FP, bueno, he comentado al inicio, ¿no?, que Prime FP es una empresa del grupo crédito. Prima se dedica a administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas individuales de capitalización. Lo que buscamos es dar el servicio de, en este caso, de lo que son prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gasto de CPL. ¿No? Pertenecemos al grupo crédito, que es una, sabremos que es una empresa, es un grupo bastante sólido dentro del mercado, dentro del grupo financiero del país. Y algo muy interesante es de que dentro de Prima, en un 63.87% estamos conformados por mujeres y en el resto, en que vendría a ser un 36.13% por hombres. Y cada vez más las mujeres estamos en cargos de liderazgos, en cargos de tomas de decisiones muy, muy delicadas para la empresa. Dentro de las mujeres peruanas que impulsan la agilidad empresarial en nuestro país y que yo admiro mucho, dicho sea de paso, encontramos a Andrea Sánchez Salazar. Andrea Sánchez Salazar es la líder del Centro de Excelencia Ágil del BCP. Y no solamente ella lidera lo que es la transformación empresarial o transformación en agilidad empresarial en BCP, sino a nivel de todo el grupo, nos comparte todas estas mejores prácticas. En el BCP inició todo este proceso desde 2015 y de hecho con la pandemia se ha acelerado. Otro caso es de Vinca Samohoff. Yo tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de estudiar con ella lo que es la primaria y la secundaria. Ella actualmente es vicepresidenta de Operaciones y Transformación Digital en Telefónica. Y la otra persona de la cual también admiro mucho es Cintia Vidal, que es gerente de Transformación Digital en Interbank. Entonces, como podemos ver, actualmente estos cargos que son bastantes y estratégicos, y por ende, súper importantes dentro de la organización, están liderados hoy en día por mujeres. Adicionalmente, podemos encontrar también otras referencias, ¿no?, de otras personas muy importantes, como por ejemplo Mariana Costa, que es la líder de Laboratoria, que es una empresa que promueve lo que es la tecnología, también el desarrollo de lo que es las carreras de tecnología en mujeres, ¿no? Y ha tenido también bastante presencia internacional a través de proyectos de innovación. Ok, a ver. Siguiendo con mi presentación, quería comentarles por qué las empresas pues, decidieron transformarse. Como les decía, esto ya viene, de hecho, desde antes de la pandemia, pero ha cobrado más sentido y mayor importancia, ¿no?, con todo esto que se nos ha venido encima, producto del COVID. Y eso voy a pasar a comentarles a continuación, ¿no? Entonces, en primer lugar, las empresas se transforman porque el cliente evoluciona. O sea, ya el cliente ya da por sentado de alguna manera que le vamos a brindar un producto que va a satisfacer con sus necesidades o que va a cumplir con las especificaciones mínimas que espera o que le vamos a dar un servicio, ¿no?, que es el que espera también, sino que el cliente realmente lo que espera o lo que ansía son experiencias, que le brindemos experiencias deslumbrantes, ¿no? Esas experiencias por las cuales él pues realmente diga, wow, ¿no? Me han sorprendido. Entonces, con ello el cliente no solamente pues nos compara de hecho pues con empresas que le puedan brindar el mismo producto, mismo servicio que nosotros, sino con empresas de cualquier índole, porque ya no califica solo el producto y el servicio, sino las experiencias. Por otro lado, las empresas se transforman por lo que la tecnología sigue evolucionando, ¿no? Ahora, cada vez las empresas son más digitales, ¿no? Actualmente, pues, hoy en día tenemos un montón de aplicaciones que nos podemos descargar en forma rápida y prácticamente de forma así automática en segundos. Y se dice, pues, que actualmente utilizamos mucho el término de la nube, ¿no? Todo está en la nube, porque es, digamos, la forma también más eficiente que han tenido las organizaciones de poder almacenar los grandes volúmenes de información que manejan, que tienen, ¿no? Y por otro lado, la competencia también evoluciona. O sea, ya no solamente, y acá hago referencia a lo que les comentaba al inicio, que, y tiene mucho que ver con que el cliente ya no nos compara solamente con empresas del mismo sector, ¿ok? Nos compara con empresas de diferentes sectores
Y también podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿no? Que nos ofrecen también tarjetas de crédito y que no necesariamente es una empresa del sector financiero. Entonces, realmente la competencia, ¿no? Es ya con cualquier empresa y eso hace que cada vez estemos innovando, innovándonos como empresa, ¿no? Y reinventándonos. Por otro lado, ¿no? Hasta antes de la pandemia, hablábamos mucho de un término denominado VUCA, ¿no? Que es un término que se viene utilizando desde el año 1980, ¿no? Que lo que busca es, de alguna manera, representar el mundo complejo y ambiguo en el que vivimos. A raíz de la pandemia, este término ya se ha dejado de usar y ahora el término que estamos usando en su lugar es el término BANI. Este término BANI, ¿qué significa? ¿No? Por sus siglas, la B, ¿no? Y está en inglés, la B de fragilidad, la A de ansiedad, la N de no lineal y la I de incomprensible. ¿Okay? Si antes hablábamos de un mundo complejo y ambiguo, ahora hablamos de un mundo caótico que se ha generado, como comentaba, tras la crisis sanitaria. ¿Okay? Entonces, esto, digamos, este mundo en el que actualmente vivimos, no solamente pues, nos exige estar actualizados, ¿no? En lo que es la tecnología, en lo que es ser más digitales, sino en poder controlar estas emociones. O sea, ya hablamos ya de otros aspectos que tienen que ver más con estas habilidades blandas y que ¿qué nos dice, ¿no? O sea, justamente para poder manejar esa ansiedad tenemos que estar mejor focalizados, tenemos que ser más disciplinados, mejor organizados. Entonces, todo esto, digamos, o todas estas situaciones que nos lleva al mundo de hoy, hace que trabajemos también y no dejemos de lado estos soft skills. ¿Cómo es que hemos vivido la transformación en Prima AFP? En primer lugar, en Prima, antes de embarcarnos, ¿no?, en este camino de la transformación, primero nos respondimos a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos transformarnos, ¿no? Y en línea a lo que les comentaba anteriormente, es que nosotros respondimos a esta pregunta, ¿no? O sea, queremos transformarnos porque queremos ser sostenibles. O sea, no queremos desaparecer. Queremos adaptarnos para poder seguir generando valor para nuestros clientes. Queremos hacer frente a la competencia disruptiva, ¿no? Como comentaba, ya no solamente competimos con empresas del sector o de nuestro mismo sector. Queremos satisfacer las expectativas de nuestros clientes. O sea, queremos que ese cliente se realmente dale una experiencia wow, que realmente sienta pues, que nosotros los ponemos en el centro de nuestras decisiones. Eso no era solamente lo único que teníamos que respondernos para decir ya, optamos por la transformación, sino que también era importante definir un propósito. Entonces, es ahí cuando Prima, ¿no? Al interno, digamos, con los principales líderes que guían la organización, definieron el propósito. Y ese propósito es el guiar y acompañar el progreso de las personas. Entonces, tomando en cuenta el para qué, ¿no? El por qué queremos transformarnos, más nuestro propósito es que nos embarcamos en este camino de la transformación que ya inició hace 4 años atrás. Adicionalmente, definimos frentes para trabajar nuestra transformación. Estos frentes fueron los siguientes. El frente de gestión. En este frente de gestión, básicamente lo que buscamos es definir nuestra pirámide estratégica, utilizar un modelo de gestión distinto basado en el modelo de OKRs. Luego, trabajamos en nuestro frente de habilitadores, ¿no? En definir cuáles son los motores que nos van a ayudar a que esa transformación en Prima se dé. Luego, trabajamos en el frente de estructura. Realmente la estructura que tenemos actualmente es la estructura que nos va a poder soportar la transformación, ¿no? Teníamos una estructura bastante vertical y que no podía, de hecho, acompañar nuestra transformación y acá también hemos hecho cambios. Y se comenzaron a crear pues, toda esta estructura que promueve justamente un entorno de agilidad empresarial. Y hemos colocado, digamos, en el centro la cultura, ¿no? La cultura realmente es bastante relevante dentro de nuestra organización, porque sin la cultura definitivamente no iba a ser posible este proceso, ¿no? Cuando hablo de cultura me refiero a esos principios, esos comportamientos
que queremos que adopten, ¿no?, los colaboradores. O sea, queremos que nuestros colaboradores cambien esos comportamientos para que a través de esos comportamientos pues se permita todo este otro trabajo que trabajamos en estos otros frentes de la transformación. Por eso que nosotros no le hemos querido denominar transformación digital. Nosotros le llamamos transformación a secas porque para nosotros es más una transformación cultural que una transformación digital per se. Sabemos que la tecnología es súper importante, pero las personas también. Por otro lado, definimos nuestros habilitadores. Definimos estos 6 habilitadores o los motores que iban a acompañar a la transformación, ¿no? Tenemos el habilitador de experiencia del cliente para poder poner al cliente en el centro de nuestras decisiones, para poder generarles valor en periodos cortos de tiempo. La agilidad es uno de los habilitadores y acá es donde yo me voy a enfocar más. Lo que es la ciberseguridad hoy en día para poder tener soluciones digitales. Lo que es el control, ¿no?, de la ciberseguridad, de las vulnerabilidades, de los fraudes, es súper relevante también, por eso lo hemos incluido como un habilitador. El tema de los datos, tanto de la data como de analytics, también para poder explotar la información y poder también desarrollar nuevos productos o desarrollar también nuevos negocios. La tecnología, sin la tecnología definitivamente la transformación no es posible. ¿No? Hablamos de una tecnología escalable, de desarrollos escalables que nos permitan justamente poder sacar esos entregables o generar ese valor de manera temprana. Y para ello la tecnología nos tiene que acompañar. Y finalmente la captación digital, ¿no? Hoy en día todo o buscamos ser 100% digitales, eliminar estas agencias o tenerlas o mantenerlas en lo mínimo posible, ¿no? Para que cada vez más nuestros clientes puedan autoservirse, ¿no? Pero para ello nosotros tenemos que darle pues todas las herramientas necesarias para que este cliente se sienta seguro y satisfecho con el entregable, con el producto o el servicio que le vamos a dar. ¿Ok? Y ahora me voy a enfocar directamente a lo que es la agilidad, ¿no? La agilidad veíamos que era un habilitador de la transformación. La agilidad permite poner al cliente al centro de nuestras decisiones. ¿De qué forma? ¿No? Y cuando yo hablo de cliente, me refiero no solamente al cliente a nuestra razón de ser como negocio, sino también al cliente interno, ¿no? A nuestros colaboradores. Entonces, la agilidad lo que busca es poner al cliente al centro, pero no solamente al cliente externo, sino también interno. Dentro de lo que es también ¿qué es la agilidad? La agilidad es un mindset, es una nueva forma de pensar y de trabajar, ¿ok? Entonces se habla de que la agilidad es un ser y hacer. Y adicionalmente se hablan de comportamientos, ¿no? Estos comportamientos que acá yo he colocado los 4 que resumen el corazón de la agilidad son los siguientes. La colaboración. ¿La colaboración para qué? Para poder entregar valor de forma constante, de forma frecuente. Se refiere también a trabajar mejor en equipo, a poder compartir, a ser transparente. Y cuando hablamos de la reflexión y la mejora, hablamos de tener estos espacios para poder reflexionar sobre aquello que hicimos bien, sobre aquello que no hicimos tan bien y sobre ello sacar lecciones aprendidas que nos permitan mejorar. Que nos permitan mejorar en el menor tiempo posible. Entonces, resumiendo, lo que es el corazón de la agilidad, lo que busca o lo que de alguna manera promueve o fomenta es la colaboración para la entrega de valor y la reflexión para la mejora continua. En lo que corresponde a la agilidad empresarial, ¿no? Este proceso de agilidad empresarial tiene una serie de pasos, ¿no? Es un journey, ¿no? En el cual, en este caso, en PRIME hemos trabajado. Nosotros empezamos a trabajar primero a nivel de equipo, ¿no? Trabajamos la agilidad primero a nivel de equipo. ¿De qué forma? Se crearon los squad ágiles, ¿no? Squad es el término, ¿no?, que le denominamos a los equipos y con ello se crean roles distintos a los que antes quizás nosotros conocíamos, ¿no? Al desarrollador o al analista funcional, ahora tienen otros nombres dentro del entorno ágil. Entonces, cuando hablamos de nivel de equipo, hablamos primero de crear esos squads, desarrollar esos nuevos roles
¿no? E incorporar algunos de estas herramientas o de estos marcos ágiles que actualmente escuchamos que existen en el mercado, ¿no? Como Scrum, como Kanban, ¿no? Y como otras también, otros lenguajes de programación ad hoc a lo que la agilidad promueve. Luego, ¿no? Y acá se hace bastante referencia al mindset, porque no hay que dejar de lado que no solamente es el tema de herramientas, sino también es un tema de forma de pensar, de comportamientos, que tiene que ver mucho también con la cultura, que era lo que hablaba también en las láminas anteriores. Luego de que ya tengamos experiencia, o en el caso de Prima, una vez que ya tuvimos experiencia a nivel de equipo, pasamos, ¿no? Subimos un poquito más en lo que es la agilidad y fuimos a un nivel de crecimiento, ¿ok? En este nivel de crecimiento ya hablábamos de equipos de equipos. Entonces hablábamos ya de comenzar a escalar la agilidad, pero a nivel de equipos que desarrollaban productos digitales generalmente, ¿no? No hablábamos a nivel de toda la organización, sino en torno a los equipos que ya teníamos conformado como squad, ¿no? O células de trabajo, que también es el otro término con el cual se le conocen a los equipos en este entorno de agilidad empresarial. Entonces, una vez que ya nos desarrollamos bien en este entorno, y que acá también podemos encontrar pues, de modelos de escalamiento como Safe, como Nexus, como Spotify, ¿no? Pensamos ya acá dentro de la organización como que ya tenemos que dar otro salto adicional dentro de lo que es nuestra agilidad empresarial. Y hablábamos ya de llegar a un nivel más de gestión y de procesos, ¿no? Entonces, cuando ya hablábamos de gestión y de procesos, hablábamos de no solamente de incorporar a otras unidades, no solamente aquellas que nos podían generar productos digitales, ¿no? Sino hablábamos de otras unidades que también podíamos ver que se podía desarrollar, sobre todo temas de innovación. Y hablábamos acá de incorporar un modelo también de estrategia, ¿no? Que también les comentaba como parte de los frentes de la transformación, que era el tema de los OKRs. ¿Okay? Entonces, acá lo que buscábamos era modificar nuestra forma como gestionábamos nuestra estrategia, ¿no? A través de los OKRs. Y también veíamos o manejamos cómo cambiar nuestros procesos para que esos procesos también estén o nos respondan a la medida como la agilidad esperaba. Porque no solamente, digamos, no era el hecho de que a nivel de equipo o a nivel de equipos se trabaje de una manera, pues, que se genere valor de manera temprana, sino que también todos los procesos de la organización tenían que acompañar a que esa agilidad se dé, ¿no? Que ese periodo corto en el que queríamos generar nosotros un entregable, un producto, un servicio, también tenía que conversar con el resto de procesos que teníamos en la organización. Entonces, acá nos enfocábamos a eso, a cambiar nuestros procesos, a rediseñarlos, a hacerlos cada vez más automatizados, ¿no? Y por el lado de gestión, como les comentaba, está el tema de la estrategia, el tema de los OKRs. Y finalmente, llegamos ya al nivel empresarial, que es el nivel en el que actualmente nos encontramos en Prima FP, ¿no? Y como han podido observar, el mindset está en todo momento y el mindset cada vez tiene que ser, digamos, más fuerte o en este caso la organización tiene que estar más concientizada en lo que implica ir avanzando de escalón a escalón para que realmente esto tenga éxito, ¿no? Entonces, actualmente nos encontramos acá en el nivel empresarial, y este nivel empresarial ya te habla de hablar en distintas dimensiones, ¿no? Que posteriormente les voy a comentar. Entonces, acá en la parte inferior, ¿no? También he colocado el por qué también, en este caso, Prima quiso ser una organización ágil, porque si bien es cierto, optó por una transformación, la transformación pudo haberse quedado o a nivel de equipo o a nivel crecimiento, a cualquiera de estos niveles. Pero Prima ha querido seguir avanzando, ¿no? ¿Y por qué? Porque querían acelerar todo este proceso de la transformación. Quería que nos adaptemos de una manera pues, más ágil, más rápida a los cambios del mercado y el seguir manteniendo al cliente al centro de nuestras decisiones y seguir generando valor para ellos. Entonces, eso es lo que nos ha motivado a que nosotros sigamos avanzando en este camino de la agilidad empresarial.
Como comentaba, ¿no?, hace un momento, este paso a paso, estas dimensiones que te dice la agilidad empresarial en las que tienes que trabajar, ¿no?, son las que podemos visualizar, ¿no?, acá ahorita en mi pantalla, ¿no?, que son las dimensiones de estrategia, ¿no? Como comentaba acá, básicamente es desarrollar mucho este tema de trabajo con OKRs. Mil disculpas, se me pasó comentarles qué significaba. Objectives and Key Results, ¿no? Son objetivos y resultados claves, ¿no? Que lo que promueve en este caso este trabajo con los OKRs es que la estrategia esté alineada al negocio, ¿no? O alinear en todo caso también la estrategia o el negocio a la operatividad. Entonces, de esa manera, trabajando con OKRs, lo que buscamos es que cualquier unidad dentro de Prima, dentro de la organización, siempre busque contribuir a esa gran estrategia que tiene nuestro negocio. Luego, la otra dimensión es la dimensión de procesos, ¿no? Hablaba yo hace un momento que justo en la parte de procesos hemos tenido que rediseñar, todavía seguimos trabajando, ¿no?, en lo que es la automatización, ¿no? Pero también acá, como parte de la agilidad empresarial, lo que buscamos es seguir adoptando los frameworks ágiles, ¿no? No quedarnos solamente con los frameworks que tenemos, sino con complementarlo con otros frameworks que actualmente existen en el mercado y que nos van a ayudar y que van a contribuir a esa transformación que buscamos. Luego, la tecnología, ¿no? La tecnología, además de convertirse en un habilitador de la transformación, también forma parte de una de las dimensiones de la agilidad empresarial. La tecnología nos debe permitir tener esas reacciones rápidas a las necesidades comerciales o las del negocio que tenemos. Y esto lo vamos a hacer en la medida, pues, que nuestra infraestructura, nuestra arquitectura, de todas las soluciones que tengamos, sea lo más desacoplada posible. Que estos ambientes de trabajo, estos ambientes en los que desarrolla cada squad, cada célula ágil, sea lo más independiente posible para que pueda justamente entregar ese valor que queremos a nuestro cliente de manera temprana. Luego, la estructura, ¿no? En contar, acá en lo que se enfoca es contar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Les comentaba de que con la agilidad empresarial aparecen nuevos roles dentro de lo que es el mercado en sí, general, yo podría generalizar que es el mercado laboral. Entonces, hablamos, pues, de roles, como les decía, ya no se habla de desarrollador, de analista funcional, ahora hablamos de un rol de desarrollador, ¿no?, que forma parte de un developer team. Hablamos y que este desarrollador tiene que tener todas las capacidades para poder hacer pruebas, para poder tener también el skill de arquitecto, ¿no? Claro que hay especialidades, pero se busca que un desarrollador tenga el conocimiento de todo lo que podría, pues, de todas esas funciones que se le podrían asignar dentro de un equipo. Y aparecen, pues, los roles del Scrum Master, del Product Owner, aparecen otros roles como del líder técnico, como de los chapters, ¿no? Y otros roles más propios de la agilidad empresarial. Y las personas, que es otra de las dimensiones, que se enfoca en la evolución continua de los miembros de la tribu y COE. Acá aparecen otros términos, ¿no? La tribu es el equipo de equipos, ¿no? Cuando nosotros conformamos varias células y todas estas células o squad de trabajo apuntan a un propósito en común, lo que se hace, ¿no?, como parte de la agilidad empresarial, lo que se hacen es conformar las tribus, ¿no? Entonces, podemos escuchar que existe tribu, por ejemplo, la tribu del producto de crédito hipotecario, la tribu de aportes voluntarios sin fin previsional, ¿no? Y así se van creando tribus, ¿no? Donde dentro de ellas vamos a encontrar equipos relacionados y que finalmente, de alguna manera, comparten un objetivo común o un producto, ¿no? Y COE. COE es otro término también que se utiliza para las siglas que significan Center of Excellence, ¿no? Que es un centro de excelencia donde acá se pueden encontrar especialistas, ¿no? Expertos en un determinado tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un determinado equipo que forma parte de una tribu tiene alguna necesidad, entonces alguien del COE se asigna a esta tribu para que esta tribu pueda trabajar en este tema muy especializado, ¿no? Y pueda continuar
con su entrega o con su producto o con el servicio que quiere desarrollar. Entonces, cuando hablamos de persona, hablamos de poder desarrollar pues todos estos roles, ¿no? Una vez más, no solamente desarrollarlos en la parte técnica, sino buscar pues que tengan ese mindset, esa forma de pensar que busca la agilidad, ¿no? Que es el ser más colaborativos, el ser transparentes, el poder poner siempre al cliente al centro, ¿no? Y en sí, estas son las dimensiones en que la agilidad empresarial se basa para poder pues cumplir pues con su propósito, ¿no? Entonces, los nuevos mindsets, cuando hablamos de mindset, ¿no? Y acá sí quería especificar para clarificar, en todo caso, para ser más clara a qué me refiero con los mindsets, es que lo que ¿hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? Sí, continúa, por favor. Sí, no me había percatado que se me había ido el internet. Disculpen. No sé hasta dónde me quedé. 20 segundos, Juan. Ah, ok. Ya, entonces esto sí ya... ¿Hola? Me salió el mensaje otra vez, disculpen. Ya. Entonces, cuando yo hablo de los mindsets, me refiero a estos comportamientos, ¿no? ¿Cómo pasar de estos comportamientos que figuran acá a la izquierda a los de la derecha, ¿no? O sea, pasar de tener foco en resultados a tener como propósito o a propósito como organización. O sea, que en todo momento busquemos que lo que estamos haciendo contribuye a ese gran propósito que tiene nuestra organización, ¿no? Que en este caso, para el caso de Prima, hablaba de que el propósito es guiar y acompañar el progreso de las personas. No hablamos de que los resultados no son importantes. Son importantes, pero son más como que cobran mayor sentido cuando este foco está orientado al valor, ¿no? Al valor, a lo que espera el negocio o nuestra organización. Luego, lo que se promueve acá es que de gerentes decisores pasemos a líderes inspiracionales y serviciales. O sea, no queremos a gerentes que sean los que decidan, ¿no? Y bajen, digamos, el encargo al equipo, sino que se co-cree a líderes que realmente motiven, mantengan motivado al equipo, que inspiren, como dice acá. Luego, de objetivos por silos, que pasemos a objetivos transversales y aspiracionales, los OKRs que les hablaba hace un momento, ¿no? Lo que buscamos es que a través de esos objetivos nosotros podamos enlazar la estrategia con la operatividad. Luego, pasemos de una organización jerárquica y rígida a equipos colaborativos y flexibles. Por eso les comentaba de que era bastante importante la estructura que tenía la organización, que tiene la organización, ¿no? En una organización donde seguimos pues con estas estructuras bastante verticales, bastante marcadas, no se va a poder lograr pues esos objetivos que se buscan con la agilidad. Lo que nos dice también los que promueven estos nuevos mindsets es que pasemos de un control centralizado a un empoderamiento, ¿ok? Buscamos que las personas cada vez estén más empoderadas, ¿no? Porque eso le va a permitir poder tomar decisiones. Se busca acá también la autonomía. Luego, pasar de un control detallado a un manejo de hipótesis e incertidumbre, ¿ok? Acá lo que nosotros buscamos es de que, y hay una frase también, ¿no? Que la tengo yo siempre presente, es equivócate rápido, ¿no? Pero también aprende rápido, ¿no? Acá la idea es de que trabajemos o generemos este valor para nuestros clientes en periodos cortos de tiempo, porque finalmente si nos equivocamos,
¿no? Vamos a poder recibir ese feedback de manera temprana de nuestro cliente y vamos a poder mejorar esa solución, ese producto, ese servicio que le estamos brindando. Entonces, tenemos que estar dispuestos a poder manejar esta incertidumbre y no tener exactamente todo, pues, súper claro, ¿no? Luego, de planificación y ejecución extensa a generación de valor continua y temprana. No, no queremos un plan, pues, que nos implique, pues, el desarrollarlo, el ejecutarlo, pues, en un periodo mayor a 3 meses. No, lo que buscamos es que en máximo 3 meses, que es lo que promueve, pues, justamente la agilidad, que en máximo 3 meses podamos generar valor. Y si es en menor tiempo, mejor. Entonces, esos son los nuevos mindsets que buscamos con lo que es la agilidad empresarial. Como ven, es una forma, pues, distinta, ¿no? Como les decía, no solamente incorporando nuevas herramientas tecnológicas o nuevas formas de trabajo, sino también nuevas formas de pensar, ¿no? Y, bueno, esta es ya la penúltima lámina, ¿no? Acá les he traído cómo es que nosotros nos hemos ido convirtiendo en una prima digital, ¿no? Nosotros ya actualmente la captación digital, ¿no? La manejamos a través de las distintas plataformas y soluciones que tenemos, ¿no? Tenemos una plataforma de autoatención virtual, la unicanalidad, ¿no? Que también la aplicamos en todos nuestros canales de atención. Tenemos un chatbot, ¿no? Y tenemos un WhatsApp bot. Adicionalmente, tenemos estos productos digitales, ¿no? En este caso, podemos ver acá como ejemplo los productos que buscamos generar, pues, ahorro. ¿Ok? Y, bueno, como ideas ya finales, ¿no? El cambio de mentalidad que supone la adopción de la agilidad en las empresas, la integración de sus métodos, de técnicas, impulsa una transformación que va más allá de la velocidad para satisfacer las necesidades del cliente o de la eficiencia de llegar al mercado. La entrega de valor hacia el cliente es el principal motivo para adoptar esta forma de trabajo, ¿no? Y acá, bueno, me faltó agregarle que esta entrega de valor tiene que ser, pues, lo más temprana posible, ¿no? Por otro lado, los resultados de una transformación permiten nuevas dinámicas en la organización, donde el liderazgo, la colaboración, el aprendizaje y la transparencia se convierten en pilares esenciales, ¿no? De una evolución transformadora de manera horizontal y exponencial, ¿no? Acá yo he subrayado liderazgo, colaboración, aprendizaje, transparencia, ¿no? Que es lo principal o que promueve en este caso, que promueven las organizaciones que implementan lo que es la agilidad empresarial, ¿no? Y algo adicional que no lo he colocado acá y que tiene que ver y que de hecho no podía dejar de lado, ¿no? Porque este evento justamente es por el Día de la Mujer, es que nosotras como mujeres tenemos esa sensibilidad, ¿no? Tenemos esa capacidad, ¿no? Que no tienen, pues, los hombres y que nos permiten, pues, desarrollar estas capacidades que la agilidad justamente busca desarrollar en las personas, ¿no? Tampoco hablo de que seamos, pues, inclusivas, ¿no? O que promovamos la exclusión en todo caso, ¿no? Porque en la diversidad justamente está lo rico, ¿no? Pero nosotras las mujeres tenemos, pues, esa sensibilidad, pues, que nos ayuda, ¿no? A poder, pues, digamos, tener ese mindset que busca la agilidad de manera, digamos, más rápida, de manera más automática quizás que los hombres, ¿no? Y eso en realidad, pues, hoy en día, como decía, ya la transformación más que digital es más de cultural, más de personas, y eso nos ayuda también por el lado de desarrollo de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que venía a compartirles. No sé si tienen alguna consulta. Espero que haya sido también de su agrado, ¿no? La presentación, ¿no? Acá comparto mi correo electrónico. Muchas gracias, Vanessa. Sí, gracias, Vanessa. Gracias a ustedes. De verdad, agradecemos muchísimo que hayas compartido tus experiencias y nos hayas dado nuevos conocimientos que son los que actualmente se están utilizando. Orgullosa de ti, gracias. Vanessa. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.
Doctora Kuniyoshi. Muy bien. Muy bien. Ya nos acercamos a las 16 horas en punto. Y después de haber escuchado la también excelente presentación de nuestra colega, la ingeniera Vanessa Yataco Casas, destacada, egresada de UNIFED, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información. En aquellos tiempos se llamaba Ingeniería de Sistemas. Y la moderación de la magíster ingeniera Alejandrina Nelly Huarcaya Junes. Entonces, vamos a continuar con el programa y damos pase entonces a la siguiente presentación. La siguiente presentación se encuentra a cargo de la licenciada Soraya Canchari Muñoz. La licenciada Soraya Canchari nos va a presentar el tema La mujer y su rol empresarial. La licenciada Soraya Canchari Muñoz es administradora de negocios internacionales. Es licenciada en Administración de Negocios Internacionales de la Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales de UNIFED. Es también una destacada egresada, quien el día de hoy se encuentra participando de nuestra jornada anual por el Día de la Mujer en UNIFED. Además, es una destacada empresaria, emprendedora, en la organización Quintia, Sociedad Anónima. La licenciada Soraya Canchari es analista de comercio exterior. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición de la licenciada Soraya Canchari. Adelante, por favor, licenciada Soraya Canchari. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, voy a compartir. ¿Se puede ver? ¿Me confirmo si se puede ver? Sí, se visualiza. Okay. Perfecto. Buenas tardes con todos. Yo soy la licenciada Soraya Canchari Muñoz. Soy ex estudiante de la UNIFE y voy a hablarles sobre la mujer y su rol en la empresa. Es bueno empezar hablando sobre la evolución de los derechos de la mujer en el ámbito empresarial. Tenemos una línea del tiempo. Vamos a empezar por el año 1910. En este año las mujeres teníamos derecho a poder trabajar, sin embargo, si estábamos casadas, necesitábamos la autorización de nuestro esposo o pareja para poder hacerlo. En el año 1920, aproximadamente en el 26, la ley cambió y ya podíamos cobrar directamente por nuestro trabajo sin la necesidad de mediación de nuestra pareja. En los años 1930 y 1940, más o menos a principios de los años 30, con el bando republicano, las mujeres disponíamos de los mismos derechos que el hombre. Debido a la Constitución de 1931, nosotros podíamos trabajar tanto en administración como ser diputadas y hasta notarias. Se hizo un gran paso reconociendo el derecho a la no discriminación laboral. Hay que tener muy en cuenta este año porque es donde empiezan los cambios para que la mujer pueda tener presencia en las empresas. En 1950 aproximadamente, nosotros seguíamos sin tener derecho a trabajar en talleres o industrias, solo si estábamos solteras. Si estábamos casadas, seguíamos disponiendo del permiso de nuestra pareja, pero además tampoco podíamos firmar un contrato de trabajo, no podíamos sacar el carnet de conducir, no podíamos pedir pasaporte, tampoco podíamos abrir una cuenta bancaria sin la autorización de nuestra pareja. Retrocedimos tanto de lo que habíamos avanzado en el año 30, más o menos. Seguidamente tenemos el año 1960 y 1970,
En el 61 se promulgó la Ley sobre los Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer. Esto nos ha permitido hasta el día de hoy trabajar fuera de casa. Y a partir del 66 aproximadamente nosotros ya podíamos ser juezas, fiscales, tener trabajos dentro del Estado. En el año 80, más o menos 40 años atrás, aún no teníamos el derecho de ser protegidas de manera integral contra las agresiones machistas. No podíamos ser militares ni tampoco trabajar al interior de una mina. En el año 90, aunque parezca un poco extraño, no podíamos ser ni paracaidistas, ni tampoco ingresar al cuerpo militar. No podíamos tener ese tipo de beneficios que tenían los hombres en ese año. En el año 2000, entramos al siglo ya 21, donde las leyes empiezan a cambiar a nuestro favor. Aunque por la ley somos iguales, de facto no tenemos el derecho real de ganar lo mismo que nuestros pares hombres. Hoy en día, llegamos al día de hoy, en el que podemos mirar al pasado y ver cuáles han sido los cambios más importantes de nuestra historia laboral. Ahora nosotros trabajamos, las leyes han evolucionado, también somos independientes, somos seres autónomos, pero echemos un vistazo a lo que dicen los ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mire, no tengo que activar mi cámara. He salido, entrado. ¿Qué hago? Disculpe, continúa, Karina. Ok, sí, pero vamos a echar un vistazo a lo que dicen los datos. Nosotros seguimos luchando con el techo de cristal. Puestos directivos y de gerencia están ocupados netamente por hombres y a su vez, 2 de 3 de las personas que ocupan puestos de menor rango son mujeres. De total de mujeres empleadas, 1 de cada 2 tiene un contrato temporal o trabaja a tiempo parcial. Y es importante resaltar este punto de que aún existe brecha salarial. Es un punto muy importante con el que seguimos trabajando para que no hayan tantas diferencias con nuestros pares hombres. Sin duda es un camino que llevamos caminando ya hace más de 100 años y que a día de hoy seguimos recorriendo tal como lo demuestran los datos. El impacto de la mujer en el ámbito empresarial. Los desafíos del crecimiento, también la creación del empleo y la inclusión están estrechamente relacionados. Si bien el crecimiento y también la estabilidad son necesarios para ofrecer a las mujeres las oportunidades que necesitan, la participación de la mujer en el mercado también es parte del crecimiento y de la estabilidad. Mejores oportunidades para las mujeres también pueden significar un mayor desarrollo en la economía de un país. Por ejemplo, tenemos el caso práctico de la empresa Sodexo. Los puntos, criterios que se ven en esta PPT son lo que ellos han podido notar y los resultados que han podido evaluar a raíz de hacer un grupo equitativo. Por ejemplo, ellos se han interesado por este tema, tanto así que tras un estudio de equidad de género en las organizaciones, se lanzaron resultados significativos como el aumento de la satisfacción del consumidor y también del beneficio operativo. Este análisis deja al descubierto que tener a mujeres en cargos de dirección ejecutiva puede incrementar los resultados financieros, también puede generar ventajas competitivas. Su presencia promueve un mejor ambiente laboral y también de motivación entre los empleados. Además de ser un fuerte ejemplo a seguir para quienes los rodean, tienden a promover a la capacitación y la superación también. Posee un estilo de liderazgo bastante diferente al del hombre, que tenemos el don de poder entender palabras, poder conversar más claramente. La diversidad dentro de las compañías ofrece un abanico de opciones y posibilidades que hacen más íntegra su gestión como el proceso social, el cual asegura el éxito de los negocios. La sociedad necesita del éxito empresarial y también las empresas necesitan del éxito social. Es una realización win-to-win, o también conocido como el ganar-ganar. A continuación, quiero compartir una frase con ustedes que pude recopilar de Kristalina Georgieva, que es la presidenta interina del Grupo de Banco Mundial, donde dice,
Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Esta es una frase que nos ayuda a nosotras las mujeres empresarias que trabajan en rubros, ya sea industriales, farma, para continuar luchando por la igualdad en las empresas. Seguido de este párrafo, les quiero compartir otro recorte de las palabras de esta persona, donde dice que el cambio está ocurriendo, pero no lo suficientemente rápido. Y a 2.700 millones de mujeres se les sigue limitando legalmente el acceso a los mismos empleos que los hombres. Es fundamental que eliminemos las barreras que impiden el avance de las mujeres y con este informe nos proponemos demostrar que las reformas son posibles y podemos acelerar el cambio. Hay un índice presentado en un informe de la mujer del año 2019, donde se analizan los diversos hitos de la vida laboral de una mujer, desde su primer empleo hasta su jubilación. También hay protecciones legales asociadas a cada una de estas etapas. Alcanzar la igualdad de género no es un proceso a corto plazo, ya lo sabemos. Y requiere una fuerte voluntad política y un esfuerzo constante de parte de menos la sociedad civil y las organizaciones internacionales también. Sin embargo, las reformas legales y regulatorias pueden desempeñar un papel bastante importante, siendo un paso importante en el desarrollo de la equidad de igualdad de género. En los últimos 10 años se han logrado avances considerables en las áreas que conllevan a ese crecimiento. También en este periodo el promedio global aumentó de 70 a 75, es decir, que esto significa de que la presencia de la mujer en las empresas genera impactos positivos tanto económicos como de cultura organizacional. Promover la presencia de las mujeres en las empresas. Hay muchos puntos importantes, pero yo quiero resaltar estos tres. Primero es fomentar una cultura inclusiva. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo bastante dominado por el hombre. Entonces, las empresas tienen que fomentar una cultura en la que todos nos sintamos partícipes. Para promover una cultura igualitaria y de inclusión laboral, es recomendable que la empresa se preocupe por dos vertientes. La primera sería la normativa y la cuestión cultural. Respecto a la primera, se solicita a las empresas crear un protocolo contra el hostigamiento y acoso sexual, tipificado como delito en el artículo 259 del Código Penal Federal. En esta guía, las empresas en las áreas de recursos humanos se basan mucho en las experiencias de las mujeres, por lo mismo que les explicaba que vivimos en un mundo que a pesar de tener avances seguimos sufriendo este tipo de abuso. El segundo es impulsar equipos de trabajos igualitarios. Una medida para trabajar por la equidad de género es ofrecer las mismas capacitaciones y oportunidades de promoción a hombres y a mujeres, ya que comúnmente las empresas relegan a las mujeres al asignarles tareas estereotipadas. Por ejemplo, trabajé en una empresa en la que me sentía muy a gusto porque siempre se ven que en las áreas de almacén solamente consideran a hombres por las capacidades o habilidades que tienen, ¿no? Sin embargo, hacían una integración al equipo considerando a las mujeres en las áreas de picking, que si bien es cierto, las mujeres tenemos la habilidad de poder ser un poquito más proactivas, generar un impacto positivo tanto en el clima como la cultura y también en el desarrollo económico de la empresa. El tercer punto es escucharlas de forma continua. Una de las medidas más importantes para empezar a trabajar por la equidad de género es mantener comunicación con las mujeres en el centro laboral, saber cómo se sienten, quiénes son y cuáles son sus motivaciones. Esto va a ayudar a la empresa a encontrar las políticas que fomenten su crecimiento y sentido de pertenencia. Me gustaría terminar esta presentación hablando de la empresa en la que yo estoy, de la cual me siento bastante orgullosa.
Es una de las empresas a nivel Perú con presencia femenina. He pasado por diferentes empresas a nivel profesional y he aprendido de cada una, pero considero que esta es una de las más importantes. Somos aproximadamente unos 700 personas en la empresa, de las cuales el 65% son mujeres. Hay un desarrollo y una capacitación continua, un seguimiento mensual a cada una de nosotras, a nuestras necesidades. Hay oportunidades tanto como para hombres como para mujeres, y es lo que se busca con el desarrollo femenino, ¿no? Por ejemplo, hace una semana se abrieron convocatorias sin hacer discriminación de género. Se dio la oportunidad también de que puedan ascender muchas de las personas, mis pares. Actualmente ya soy supervisora y se ha dado la oportunidad porque valoran a la mujer, valoran sus creencias, sus conocimientos, sus aptitudes y sus habilidades. Considero que este es un ejemplo para las demás empresas a nivel país puedan conseguir, puedan continuar bajo esta premisa para que todas las mujeres podamos hacer un impacto a nivel Perú como ya lo venimos haciendo. Muchas gracias. Bueno. Agradezco a la licenciada Soraya Canchari por su brillante exposición. ¿Para qué país? Está rehaciendo la tuya por estar acá. Bien, muy bien. Entonces vamos a dar las gracias a la excelente exposición de la licenciada Soraya Canchari Muñoz, quien el día de hoy nos ha ilustrado con el tema de la mujer y su rol empresarial. Continuaremos con el programa con la siguiente presentación a cargo de la doctora ingeniera Olga Cecilia Gadea Rubio. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. A continuación, tenemos la satisfacción de presentarles a la doctora María Isabel León Kelclenque. Ella es licenciada en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como que tiene una segunda especialidad en Políticas Educativas y Desarrollo Regional. La doctora María Isabel León tiene las siguientes distinciones y méritos. Tiene medalla naval en honor al mérito por la Marina de Guerra del Perú. Ha sido expresidenta de la CONFIEP, vicepresidenta del TENCIAR, Centro de Iberoamericano de Arbitraje. Es miembro del Consejo Consultivo de la Contraloría General de la República del Perú. Es promotora, fundadora y directora general del Centro de Estudios de Aviación Profesional, AVIA. Es miembro de Guman Intech, miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, miembro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, miembro del Consejo Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía y Finanzas, miembro del Consejo Directivo del Perú 2021 Sostenibilidad, así como del Consejo de Empresarias para la Integridad, miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú, así como del Consejo de IPAE, presidenta de la Asociación de Institutos y Escuelas Superiores del Perú, o ASISTE Perú,
y finalmente como miembro titular del Consejo Nacional de Competitividad. Escuchemos su interesante ponencia que lleva el nombre La Mujer Empresaria en el Siglo XXI. Buenas tardes, doctora María Isabel León. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Gadea, por esa larga presentación. Usted ha leído todas las actividades que he realizado en los últimos 2 años, todas juntas. Pareciera que no me queda tiempo ni para respirar. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre el tema de la mujer empresaria en el siglo XXI, permítanme empezar comentando que según estudios de UNICEF, en el ámbito educativo de un mundo globalizado como el nuestro en pleno siglo XXI, aún tenemos un alto porcentaje de niños que no tienen acceso a la educación, que no llegan a culminar siquiera la educación secundaria. Y este caso es mucho más frecuente en las niñas que en los niños. Quiere decir que las niñas tienen menos oportunidades educativas y que esa es la razón también para que tengan en muchos casos menos probabilidades de ocupar cargos de liderazgo, sin ninguna duda, ¿no? La presencia femenina que tenemos, digamos, en distintos puestos de CEOs, de gerentes generales, de presidentes de empresas, de miembros de directorios, inclusive, en nuestro país es relativamente baja, pero no solamente en nuestro país, sino en realidad en el mundo entero. Teniendo en cuenta que en el Perú el 58% de las empresas tiene políticas de equidad de género, solamente el 21,3% de empresas peruanas tienen como líder a una mujer. Y esto es un reflejo de las circunstancias que les mencioné al principio de alguna forma, ¿no? Esto lo vemos reflejado en el ranking PAR de Latinoamérica del año 2020 que elaboró la firma Equales. Este panorama se repite, como les dije al principio, en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica, donde las razones por las que las empresas no colocan mujeres en altos cargos o tienen, son escépticos para ello son diversas. Por algún lado están los estereotipos y los roles de género que están presentes todavía en nuestra sociedad, menor tiempo para dedicarlo al trabajo o estudios, estructuras, reglas muy masculinas dentro de las organizaciones, y etcétera. Hay una serie de otros aspectos que son los que dificultan en realidad la participación de la representación femenina en puestos de liderazgo. Sin embargo, frente a esta situación, la OIT, el Organismo Internacional de Trabajo, ha concluido, y esto es bien interesante, mediante un estudio que ellos han realizado hace unos años atrás, que las empresas y los negocios que tienen a mujeres en altos cargos registran un mayor rendimiento y aceleran la innovación. Esto es real, esto es producto de estudios que se han realizado, no son, digamos, comentarios subjetivos. De igual manera, en Naciones Unidas, Mujeres, se informa que las empresas que tienen a mujeres como líderes desarrollan mejoras en todos los procesos de toma de decisiones. Las mujeres muchas veces somos más arriesgadas y tomamos más riesgo que en algunos casos podrían tomarlo los varones, ¿no? Por ejemplo, la inclusión, nombrando en la gerencia general a mujeres ejecutivas brillantes, competentes y muy capaces, como las tenemos muchas en nuestro país, ya empezaron a dar resultados y resultados definitivamente satisfactorios, ¿no? Dar visibilidad y presencia a las mujeres en altos cargos permite no solamente el fortalecimiento laboral de ellas, sino también, como dije, mejores resultados a las organizaciones, ¿no? Para esto es necesario que las empresas abran la oportunidad, los derechos en realidad para ambos géneros. No es un tema acá de competencia, ni de comparación de hombres y mujeres, ni de quién es mejor o peor, sino es un tema simplemente de igualdad de oportunidades, ¿no? De nivelar la cancha para que las oportunidades y los salarios sean similares en el siglo XX. En el Perú, el liderazgo femenino se viene desarrollando bastante bien. Es así que ahora tenemos inclusive en cargos importantes públicos y privados a una serie de mujeres. En el Congreso tenemos a una presidenta mujer, la vicepresidenta del país es mujer, tenemos ministras, alcaldesas y líderes gremiales también, como me tocó a mí en su oportunidad presidir a CONFIEP, que es el gremio empresarial más grande a nivel nacional. Fui la primera mujer en hacerlo después de 34 años de existencia de este gremio empresarial. Es decir, ya habemos más mujeres que vamos ocupando espacios que anteriormente habían sido reservados solamente para hombres, ¿no? En el caso de las empresas comerciales, todavía tenemos reticencia, digamos, para el desarrollo de las mujeres en este nivel empresarial en nuestro país, donde el 99,5% de las empresas son micro y pequeñas, y donde las mujeres son las que lideran sobre todo el estrato de microempresas. Todavía hay una reticencia de los trabajadores, digamos,
de no seguir las pautas o las normas que dictan las mujeres cuando tienen los puestos de liderazgo en comparación de si fueran hombres. No es en todos los casos, pero ahí tenemos mucho trabajo todavía y mucho espacio que resolver. También tenemos definitivamente las mujeres un mayor grado de dificultad cuando nos toca liderar equipos, ¿no? Cuando están conformados mayoritariamente por hombres, y ello es absolutamente una realidad. Muchas veces se subestiman las decisiones que tomamos, las acciones o incluso nuestro propio liderazgo frente al que podría tener un varón, y los ejemplos sobran, ¿no? En mi experiencia personal puedo dar fe de que ello es un tema que ocurre en la realidad. No soy en lo personal partidaria de cuotas ni de beneficios especiales para nosotras. Creo firmemente que no necesitamos que nos hagan ningún favor. Las mujeres tenemos talento suficiente para desarrollarnos empresarialmente en este siglo XXI, pero soy muy consciente que al llegar a posiciones de alto nivel de representación o responsabilidad y convertirnos en líderes de nuestros propios grupos mixtos, muchas veces, como dije, se subestiman nuestras acciones, nuestras decisiones o la forma de comunicar. Recibimos quizás más carga de ataques y críticas que lo que podría recibir un hombre en el sector empresarial. No es algo que todavía tenemos que resolver. En nuestro país, el INEI declara que en 14 de las 25 regiones a nivel nacional, las mujeres superan a los hombres en lo que respecta a la conducción de empresas registradas como personas naturales con negocio. Pero estas generalmente son micro o pequeñas empresas, como les señalé al principio. Las mujeres empresarias emprendemos ciertamente mucho más, y muchas veces lo hacemos sin capacitación, de una manera empírica, por un instinto de supervivencia o de mejora de la calidad de vida de nuestras familias. 75% de los emprendimientos de microempresas son liderados en nuestro país por mujeres, y ello ha ido incrementándose con ocasión de la pandemia del COVID-19, que, digamos, ha generado que hayan más emprendedoras en nuestro país tratando de salir adelante. Hay muchos factores que han favorecido este crecimiento, como también el acceso al crédito, la tecnología, inclusive las microfinancieras, que, en las cuales es una realidad que las mujeres son mejores, devolviendo los pagos con menor morosidad que lo que podrían haber en el caso de los hombres. En el caso de la educación superior también, tenemos un mayor número de mujeres estudiando educación universitaria y superior en general, inclusive en maestrías, 51% de mujeres. Sin embargo, muchas al salir, al graduarse y al tener sus títulos profesionales, privilegian el cuidado del hogar y de la familia, el cuidado de los hijos, y esto se convierte en una especie de hándicap que nos permite, dar una parada en seco en nuestras carreras para luego tratar de retomarlas años más adelante con los problemas que podemos todas vivenciar, ¿no? Según la Asociación de Emprendedoras de Latinoamérica, ACELA, el Perú lidera el ranking de países con mayor número de mujeres emprendedoras. Estamos por encima de todos los países de Alianza del Pacífico, de Colombia, de México y de Chile. Me tocó en su oportunidad, mientras presidía con FIEP, ser la presidenta de la comisión del Comité Empresarial Peruano de la Alianza del Pacífico, y puedo dar fe de que definitivamente el Perú es un país en el que las mujeres lideran ese sector en comparación de los países que les mencioné. La participación femenina en la población económicamente activa ha crecido también sustancialmente en los últimos años y ha llegado a ser el 44%, ¿no? Y la actividad en la que desempeñamos mayormente nuestras competencias es en servicios y en comercio. Estamos más restringidas en los temas de tecnología, de ingeniería, de matemática, de carreras tecnológicas, y estamos trabajando arduamente desde diferentes espacios para generar oportunidades para las niñas y las jóvenes que terminan la educación secundaria para que puedan acceder a estas carreras en las cuales tienen también muchísima oportunidad. Apostar entonces por los emprendimientos liderados por las mujeres en el siglo XXI es fundamental para que nuestro país pueda desarrollarse con equidad y con igualdad de oportunidades. Y al impulsarlo, no solamente ayudamos a las mujeres, sino también a sus familias, ¿no? Según la OECD, las mujeres invierten hasta el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades, en contraste con el 30% que invierten los hombres. Es decir, hay un alto porcentaje de capacidad para desarrollar el bienestar en las familias a través del trabajo de las mujeres. El Banco Mundial ya ha resaltado también que el apoyo a las emprendedoras mujeres, a las empresarias mujeres, es una inversión muy importante para promover el desarrollo mundial en paz. Algunas acciones concretas
que ayudan a promover el emprendimiento femenino implican crear productos financieros que se adapten también a sus necesidades, invertir muchísimo en el desarrollo de sus capacidades y capacitaciones. Como les dije al principio, las microempresarias y las mujeres emprendedoras peruanas carecen muchas veces de estas oportunidades y son las que limitan muchas veces su desarrollo y la toma de decisiones para poder crecer. Las niñas, las adolescentes y las mujeres tenemos derecho a vivir en un país con igualdad de oportunidades y lograr este objetivo es una tarea de todos. Creciendo en igualdad, mejoramos todos como sociedad y esa es la realidad de la mujer empresaria en el siglo XXI en nuestro país. Es decir, ocupamos, como dije, las posiciones, lideramos las posiciones en las microempresas, pero tenemos todavía una escasa participación en los puestos de alto mando y de alto liderazgo aún en las empresas. Y es un escenario donde todavía tenemos mucho, mucho por trabajar. Muchas gracias por permitirme acompañarlos en esta jornada anual por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, doctora María Isabel León. Para nosotros ha sido un gusto tenerla en esta ponencia interesante y nos deja muchas enseñanzas por todo lo que nos ha dicho. Siempre aprendemos un poquito más de todo. Muchas gracias. Le deseamos éxitos en todo lo que emprenda y le dejo con la palabra a la doctora Eulalia. Gracias nuevamente. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Agradezco a todas las expositoras por los excelentes aportes brindados. Estoy segura que serán de mucha utilidad, motivación y van a marcar el camino para nuestras estudiantes. Asimismo, hago saber a las señoritas y señoras expositoras que el diploma de reconocimiento por su participación en este evento va a ser llegado a sus correos personal. Igualmente a todos los participantes que han solicitado el certificado de asistencia. Por otro lado, deseo informar que la Jornada de la Mujer Jadi 2022 ha sido grabada y será próximamente publicada en nuestro canal oficial de YouTube. Finalmente, complacida por los aportes vertidos por todas nuestras expositoras que tan gentiles han tenido a bien participar en este evento dedicado a la mujer, doy por clausurado este evento agradeciendo a todas el compartir con nosotras esta jornada y les esperamos el próximo Jadi 2023. Muchísimas gracias.